Hoy se, se inaugura este nuevo ciclo en el que vamos a tocar una temática tal vez más seria, eh, fuera de lo convencional, pero me parece necesario empezar a tocar estos temas. Estamos aquí con, con Facundo Ríos, así que bienvenido a este programa llamado En la Mira. ¿Qué pensás de lo que está pasando con la economía del país? Me encanta todo eso, pero a mí el alquiler siguen aumentando y el sueldo sigue siendo exactamente el mismo el combustible aumentó ayer antes de ayer un 3% más sí. entonces es divino que allá arriba lo sientan y que el banco central y que todos los bancos lo sientan o quizás vos que te manejas en dólares no sé pero eso no lo siento Ah, bien. Yo estoy no, quizás no, un poquito peor. ¿No crees que se necesitaba un plan de normalización después eh, de, de la gran emisión que hay, que hubo, digamos, el, el, la gran emisión de deuda, especialmente, eh, y el hecho de que estábamos eh, con déficit por todas partes? O sea, no era, ¿no era necesario al menos seis meses de estabilización por el lado fiscal y económico? El tema es dónde ajustás. ¿Estabilidad a costa de que haya más gente en la calle? eso no es estabilidad eso es política de hambre sí pero la política no la política actual no es culpable de la gente en la calle gente en la calle no, 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 no. había hace un año cuando hace dos vos años, decidís estar en política y ser candidato sabés a los desafíos que te vas a plantear sí 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 pero es una herencia y vos, es una herencia como representante o como estado tu rol fundamental es defender a los más débiles. Me encanta que la sociedad rural festeje. La sociedad rural, el otro día, diciéndole que le da tiempo a mi ley. Que le gusta, pero no tanto, pero que le da tiempo. Si éramos nosotros, todos los tractores hubiesen estado en la ruta. Hoy no sé dónde están los tractores. Porque trabajando no creo, porque se le pudre el arroz y todo acopiando con las, las bajas de precios en el mundo. La macroeconomía del mundo está bastante complicada, <laughs> Yo, aparte de Argentina. ¿no? Sí, el otro día veía al referente de Coninagro uh -huh. que había ciertos asesores de economía internacional que le recomendaban vender hoy la soja que tenían porque iba a venir una baja peor. El tema es que tampoco tenemos una buena política internacional. Nos peleamos con todos. Pero nosotros nos peleamos Eso, con todos. Eso te iba a preguntar. ¿Vos crees que es nuestra culpa el hecho de que nos peleamos con todos? China no dijo nunca nada de mi ley. Eso salió a tratarle de, de comunista. ¿Qué carajo me importa si China es comunista? Salió a tratarle de comunista a Lula. El principal socio comercial de Argentina. Y que fue después... Quien se vengó muy bien porque no está vendiendo el petróleo, el gas, al doble o al triple de lo que nosotros podemos tener acá. Pero claro, como hay que terminar con la herencia, hay que terminar también con las obras. Digo, cortarlas. Porque terminar sería lo ideal. Sí, sí, sí. Nosotros hemos roto todas las relaciones internacionales. Pero nosotros. Si nosotros seguimos rompiendo relaciones internacionales y teniendo relaciones internacionales solo con el país que me sonría, estamos complicados. A Estados Unidos le importa un carajo si nosotros estamos bien o mal. A Estados Unidos le importa a Estados Unidos. Esa es la gran diferencia nuestra. Que a Estados Unidos le importa a Estados Unidos y a nosotros nos importa a Estados Unidos. ¿Crees que nos vamos a quedar solos si seguimos por este camino? ¿Que Argentina se va a aislar? ¿Vamos a perder todos los socios comerciales que, que siempre hemos tenido, que durante toda la historia de Argentina nos han sacado adelante y hoy le estamos cerrando la puerta a todos? ¿Y quiénes son los socios actuales? ¿Estados Unidos? ¿Israel? ¿Brasil ¿Til? seguiría siendo? ¿Brasil seguiría siendo, pero por voluntad de, de Lula? Un día Lula se levanta con los cables cruzados que no lo hace, por suerte, no es como nuestro presidente, y puede cerrar comercios y puede comerciar con Uruguay, en todo caso, algunas cosas. Bien. Eh, hablemos de, de las elecciones y la normalización del Partido Justicialista. Uh. ¿Vos qué creés que, que, que va a pasar? ¿Qué opinión tenés sobre la normalización del Partido Justicialista, en Mercedes particularmente? El Mercedes necesita llevar candidatos peronistas y que no sean traicioneros. Porque hay gente que jugó con uno, con otro, con todas las alianzas y quiere ser candidato a presidente del PJ. Segundo, tiene que ser propuestas que vayan a los libros de Perón, a la conducción política de Perón, a la idea del trabajador primero. Nosotros somos un poquito más que un plan social. Somos el peronismo del de voto femenino. Somos el peronismo de la universidad pública y gratuita, que anteriormente había sido impulsado por un radical, pero quien lo termina de hacer es el peronismo. Porque por ahí dicen algunos, sí, el voto femenino comenzó no sé quién carajo hace unos años. No, sí comenzó la militancia, pero quien lo ejecuta es el peronismo. Ese es el peronismo. Es más allá que un plan social. Y esa debe ser la propuesta hacia adentro, hacia los militantes para reconquistar, porque si estamos intervenidos hoy es porque espantamos a los militantes, si no, no hubiese estado intervenido. Y tienen que ser jóvenes los candidatos. Tiene más gorila que no sé qué. Digo gorila o dinosaurio. Entonces, hay gente que dice ser peronista, pero actúa tibio como un... Radical, pues no hay nada más tibio y aburrido que un, con radical. Y en contra de la gente. Peor que un libertario. sos peronista, hermano. ¿Lo poquito. viste el otro día a Macri citando a Perón? Trato de evitar a ciertos personajes, pero viéndolo a... pensando en Macri sería lo más estúpido que hay. O sea, no sé. ¿Te acordás cuando Macri visitó Mercedes? Sí, ¿sabes qué hice ese día? Uh -huh. Me fui al campo. No Se quería alejaste. ni verlo. Es más, me puso de mal humor saber que reverén bueno, que venía acá. Y lo viste, o sea, has visto el video, eh, la, la conferencia de prensa, ¿te acordás algo de eso? Junto no con vi, quién estaba. No vi nada. Deberíamos reproducirlo junto a esto. Eh, me, me gustaría verte. Estaba Ricardo. Puede haber habido un error de carga, pero imagínense que 600 millones de pesos no lo gasta la ciudad en total por año de publicidad. Pero no extrañar que. Creo, estaba Ricardo y algunos concejales actuales, si mal no me equivoco, vi sí. algunas fotitos por ahí. Sí, sí, sí. Y Macri hizo muchas promesas. Mm. Eh, y muchas promesas que no se cumplieron cuál de las propuestas de macri se cumplió? el plan belgrano tiraron dos kilómetros de asfalto y quedó ahí. había un plan de vivienda que hicieron dos o tres y tampoco eso es otra cosa que hay que eh, tocarlo también que es viviendas. hay un déficit de vivienda en la argentina y en corrientes peor. Porque Invico te haces casas que son una aripuca en vez de casas. ¿Y crees en, en la reaparición del crédito hipotecario ahora que volvió a la uva? Primero llegó con Macri, no funcionó, sino mucha solicitud de gente que se queja de las deudas sí, y sí, hoy sí, volvió sí, a aparecer hace poco el crédito hipotecario. Si no funcionó con Macri, ¿por qué funcionaría con Milei? Si son casi los mismos ministros de economía y, y todos los que toman decisión a nivel económico. Lo mismo te pregunto, ¿crees que la, el anticasta de mi ley se cumplió? No, de ninguna manera, Patricia Bullrich. El anticasta de mi ley, el concejal Marambio, viene del Partido Liberal. El Partido Liberal es lo más castoso que pueda haber en Corrientes. Digo castoso en serio, de, del que hay que llamarle patrón al señor, porque si no, no, no tenés derecho. Inclusive... Estoy hablando de patronas ya cuando pagaban a los trabajadores con moneditas que decía 10 kilos de carne. Esa historia estamos hablando y que arrastra un poco el partido liberal. Entonces, no, para ir a lo local. Después tenés Patricia Bullrich, Caputo, Sturzenegger. Sturzenegger. Entonces, no, no se cumplió de ninguna manera. La vicepresidenta. No es casta política, pero es casta militar. Es muy castoso. Nunca cumplió su palabra, nunca cumplió su palabra. Yo supongo que con los perros tiene una mejor relación. El supongo... plan motosierra y los recortes del Estado, hoy dijiste, hay que ver por dónde se ajusta. ¿Por dónde crees que ajustó el plan económico del gobierno este este primer? <laughs> ¿Dónde viste que ajustó? Ajustó en lo universitario. Fíjate vos que yo curso abogacía en la Universidad Nacional del Litoral del Nordeste. Y el presupuesto que recibe en viático un docente, hace dos o tres meses atrás yo hablaba con una profesora, era solo de 100.000. Cuando ya tenía que cargar combustible, 40 y 40. A eso tenés que pensar esta chica profesora venía sola, no quería manejar sola en ruta, quedaba a amanecer, no te alcanza 20 mil para un hotel, de eso más la cena, terminaba gastando más. Eso es peor, eso es uno de los recortes. El plan remediar, apoyos oncológicos. Recortemos donde más han ganado. Por ejemplo, durante la pandemia, las empresas de Internet han ganado miles. Hubo un sector que siempre gana. Y durante la pandemia hay, hubo sectores que ganaron mucho. Entonces, si hubo sectores durante la pandemia que ganaron mucho, fíjate dónde vas a ajustar. ¿Qué vas a ajustar a un trabajador que vive con lo justo, que no tiene ahorros? que no tiene acciones como para sobrevivir esos seis famosos meses. Yo supongo que ahora ya se ve la estabilidad, porque acordate que el plan de ajuste era los primeros seis meses. O sea, supongo que vos ya lo sentís. Veremos. O sea, era hasta junio, estamos en agosto ahora. Estamos casi en agosto. Sí, en agosto ya, es verdad, muy cierto. Eh, justo me mencionaste el plan remediar y, y quiero preguntarte por el, el banco de medicamentos que, que se hizo en Mercedes. Eh, no es una cosa cuestión de la política directamente, pero quiero saber si lo recordás, y, si sabes algo o, o has escuchado. Escuché en una, lo leí en una publicación, pero no, no lo conozco. Si ah. es el institucional que salió publicado, creo, en el municipio. No, 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 yo me refiero a, lo, a la movida que estuvo armando Santiago Pauli. Ah, no, 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 no. no. Ok. No. no. Seguimos. Seguimos a. Bueno, eh, te quiero preguntar un tema que puede sonar controversial, pero la iglesia y el Estado, o la religión y el Estado, digamos mejor. Eh, ¿Cómo evaluás la relación en que hay entre, entre la religión y la política? Absolutamente innecesaria para el siglo XXI. Cuando la Iglesia o las religiones tenían poder de decisión sobre las cosas políticas o sobre la vida de la gente, terminaron creando muerte y odio. Soy de los que piensa que la iglesia va por un lado y el estado por otro lado. Sí tendrá un rol social y se le puede acompañar a través de subsidios anuales, Semestrales en todo caso. Pero hay iglesias que todavía siguen manteniendo la, la, la posición del, del diezmo, por ejemplo, y sus pastores o líderes escriben libros y que se sustente así. Pero no con la presencia del Estado y llenando de pastores y rabinos y sacerdotes. Las decisiones políticas no, no, no. Está el argumento de que usan el, el diezmo para contribuir con la comunidad y, y donar, digamos, a los que menos tienen, que debería ser el rol del Estado, pero que en los últimos 20 años no, no se ha cumplido. Entonces, la, de alguna manera suplen el, el hueco que deja el Estado no presente. Sí, pero no todas la hacen. No, y además está el riesgo de que, por ejemplo, los colectivos de las iglesias se usaban para atraer eh, personas a votar al centro. Se las buscaban o sea, en los parajes y se les entregaba su boleta. Si se alquila por parte de un partido al dueño de esa iglesia, al dueño de ese colectivo, bien. Lo que a mí me molesta es la decisión que toma un intendente o un gobernador o un presidente en bases a espiritismo, si no sé quién carajo te tira las cartas, y el sacerdote de turno, y el confesor, y no sé qué más, no. No, no, hay una cuestión de Estado más que de religión. Hay una cuestión de personas en general más allá de feligreses. Por ejemplo, yo veo gente que dice, no sé, necesitamos arreglar... Eh, la pintura de la iglesia. Ponen mil, dos mil, tres mil. Ven a un ser humano sin casa que les pide cincuenta pesos y cruzan de vereda. ¿Qué tan cristianos sos? Estás al santo cuete en la iglesia estás arrodillado ahora y después con tus acciones son cosas totalmente diferentes. Jesús no necesitó ir a un templo. Enseñó con el ejemplo. Muchos se quedaron con el Dios del Antiguo Testamento y que hoy lo plantean que era un Dios más de guerra y de confrontación, pero el Dios del Nuevo Testamento es el Dios que nos planteó Jesús, que era el Dios amor. Pero lo que yo veo a algunos que asesoran al presidente o a algunos diputados es un Dios casi del Antiguo Testamento, de la confrontación, de ir a arruinar pueblos enteros porque yo quiero implantar. Una idea. ¿Y en las políticas públicas? Cuando la religión influye en las políticas públicas. Es que hay políticas públicas que no solamente tiene que decidir la iglesia. Por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario. No voy a tocar la del aborto. Pues, la ley del matrimonio igualitario se debatió en universidades, en iglesias en foros médicos, en foros sociales, deportivos. Entonces, vamos a consultar solo a una religión. Si vamos a consultar, por darte un ejemplo, a la Iglesia Católica, bueno, consultemos al judaísmo, a los protestantes, al islamismo, a todos. Si no es la posición solamente de uno y la visión de uno no es la de todos y hay que ver que me plantea uno sobre una determinada política social las iglesias cuentan con excelentes economistas algunos y no la misma visión de X economista no coincide nunca con la de otro entonces si vamos a consultar a la iglesia consultemos también a las iglesias Consultemos a otros foros, consultemos a universidades. Las universidades tienen excelentes aportes sociales. Consultemos también a las universidades. Excelentes aportes médicos. Hay universidades que, han, que hicieron vacunas del COVID. Que dicho sea de paso, se definanció en este momento, así que soñemos con la vacuna argentina del COVID. Bien, me encanta. Eh... ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, hablemos sobre la disminución de la edad de la imputabilidad. Quiero saber tu opinión sobre eso. Se, se propuso en Argentina, no sé, no estoy seguro si se implementó todavía. Entró a diputados. El tema es ¿qué voy a castigar con eso? Porque si voy a castigar a todos, o a penar a todos para usar un lenguaje más jurídico, eh, perfecto. Pero si voy a ir y penar solamente a, al gil de abajo y al hijo de dejarlo pasar. ¿Voy a penar solamente al que consume prensado o también voy a, consumir, voy a penar al que consume de la buena? ¿A quién voy a penar? ¿Se hace eso con una idea de justicia real? O se hace como para hacerme el buquele y ver qué, qué hago o quién me felicita o, o qué. ¿Qué busco con la política de disminución de la edad? Porque para disminuir la edad o para tocar cuestiones penales, yo creo que primero hay que atacar problemas sociales y económicos. Lo que genera... El es más. Si la economía sigue avanzando en detrimento de las clases más bajas, va a seguir habiendo venta de bebés y secuestro y trata de personas. Lo social y económico trae otras problemáticas. Trae delitos. Hablamos de la presencia de cuando el Estado no está presente, está la iglesia. Sí, pero también está en el narco. Pero también están organizaciones, red de, prostituciones, de prostitución completas. Familias que venden a sus hijos. Y el caso Loan fue una demostración de la justicia que no funciona. Justo de un estado ausente que ¿no? no protege a las infancias. Fíjate vos que la infancia... En la provincia de Corrientes depende del Ministerio de Justicia y no del desarrollo social. Está desfinanciado todo lo que tiene que ver con infancias. Entonces, si no se soluciona lo social y económico, las leyes penales... Disminuir para que Para meter gente adentro de la cárcel, va a tener una superpoblación de gente adentro de la cárcel, más gente adentro que afuera. Más gasto. ¿Qué pensás de, de la, la obstrucción o, o la, la intervención de, del Estado provincial cuando empezó el, todo el tema de, de Loan? Que pasó esto: que Laudelina viajó a Corrientes, que le, le abrieron una fiscalía a las 2 de la mañana. ¿Qué, qué opinión te, te presta todo eso? Todo eso? Mira, eso muestra claramente que la política, no sé si está involucrada, pero conoce e hizo oídos sordos a otros casos que ya pasaron. Aquí se murió una periodista que se suicidó. Aquí no, en Cursú. En Curzu, que, que ya había denunciado algunos, el caso de Entonces, así es. Entonces, la política. O ciertos funcionarios, evidentemente, conocían todo lo que pasaba. Entonces, primero que estuvo absolutamente mal investigado, todo el tiempo. Declarar el alerta a Sofía como una semana después, cuando tenemos un protocolo que creo que lo declara a las veintitantas horas, teniendo en cuenta, sobre todo, corrientes que en cinco horas salís de la provincia. El presidente de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en julio, si mal no me equivoco, el 8, suspende la sesión del 11, o del 10 de julio, creo, porque adelantó, no sé si la feria o algo así, y no, hay, no van a tener sesión, no tuvieron sesión. Lo mismo pasó en senadores. O sea, hay una intención clara de tapar no hubiese pasado absolutamente nada de los casos que ya pasaron si no hubo conocimiento de la si no hubo conocimiento de la política, no digo que ellos son parte de alguna red, pero si son parte del estado, y evidentemente conocen. No se solucionan las cosas que están pasando hoy en Corrientes con cambiar un comisario de aquí a allá. Siguen siendo los mismos comisarios Cambiados de lugar. Entonces no me sirve. Yo creo que en Corrientes debería ser absolutamente pasar a retiro los comisarios que pueden pasar a retiro, que tengan legajos y disminuir los cargos o lo que sea, los que no se pueden retirar. Pero hay que limpiar las cabezas policiales, judiciales, judiciales, ¿por qué? Porque vos te, fija, te fijas un fiscal o lo que sea en corrientes y en algún momento pasó por eco. En algún momento pasó por el radicalismo. Entonces, yo en la justicia creo. En los jueces y en los fiscales no. Podemos pasar por una ronda de nombres de personas de la política y me tratás de volcar en una o un par de palabras opinión. Trataré de que sean una. Bien. Tape Carmen. Ex intendente. Supo ser líder de un movimiento social, no solamente político, sino social. Y yo creo que mucha gente aún lo recuerda. Y otros no, pero bueno. O sea, es cuestión de, su, de sus conciencias. Entonces, a, a una persona que está eh, condenada, si no me equivoco, eh, lo categorizas como... Líder. Condenada por el partido judicial local. Bien, aclarado. Juana Gauto. Actual intendente. Víctor Semorain. Un tipo que tuvo todo para ser gobernador, si quería. Y que se fue. Y que tiene estas ideas, pero también las otras por las dudas. Ricardo Colombi. Algún fanático hoy en una tapa de un libro lo mencionaba como el potro del payubre que no conoció Palenque. Menos mal que los fanáticos somos los capos, que si no, estamos en el horno. Pero Ricardo me parece que yo no coincido en absoluto con él. Pero es un buen líder, si no, no estaría vigente. Bien. Cali Sánchez. Tuve mis diferencias con él, pero cuando lo, lo vi supo ser un buen negociador en su momento y actualmente es un buen expresidente del Consejo Liberante tuve mis diferencias sí pero mientras siga por la senda del peronismo bien bien Elvira Sánchez eh, yo lo recuerdo como la ex intendenta que se hizo la picante el 5 de julio del 2018 con un discurso que no leyó y que se tuvo que ir pero yo no sé si se fue por sus acciones o por la imagen del marido. Suelen decir que los hombres están acompañados por una gran mujer. En ese caso yo creo que era una mujer acompañada simplemente por un hombre. Pero tuvo una de las mejores imágenes eh, como intendenta o no. Claro, porque... Se había jugado con la idea de que él había sido proscripto, no sé ni carajo. Pero, ¿viste cuando uno arrastra la mochila del otro? Eso creo que le pasó a, a Elvira. Creo. Bien. No la conocí porque yo nunca el matrimonio Zemborain me cayó bien en política. Por eso yo nunca me involucré en política durante la vigencia, a diferencia tuya, de los Zemborain. Bien. Eh, Bernabe Marambio. No sé si tiene proyectos presentados. Dejémoslo ahí. Belen Gómez Jornara. La oposición por la oposición misma. Así sea. Bueno, el proyecto yo levanto la mano para ponerme. Bien. Mariel Mesa. Cero imagen. No pincha ni corta. Santiago Pauli. Medio bipolar ideológico, multipolar diría yo. Él fue el ricardista, valdecista, tapecista, ahora el libertario y mañana capaz morenista, no sé. Bien. Facundo Seman. También otra persona que levantó, ¿viste cuando yo tengo la boleta? Y vos querés ser candidato. Bueno, a Víctor le pasó eso con, con Facundo. Un tipo que conoce, un chico que yo lo respeto como concejal, pero que con, yo creo que conoció a Mercedes en campaña. Y vos no podés conocer a tu población, a tu gente a la que te va a votar solamente en campaña. Bien. Eh, Verónica Quiros. Debo decir que Verónica Quiros es mi amiga, pero bueno. Me gusta, pero cuando toma las dosis de Belén se vuelve infumable. Hay días que para, hay sesiones que está divina y acompaña todos los proyectos y sale el asistente social o trabajadora social que es y entiende lo social. Pero hay días que toma las dosis de Belén que no. Gustavo Valdés. Hoy un gobernador casi terminado. El caso Loan arrasó con el baldecismo, diría yo. Veremos si el beneficiado con el caso como coletazo, por así decir, es el potro del payubro, ¿no? Que vino a buscar la vicepresidencia de Comunicaciones. Y pasa que tiene que ir buscando aliados de nuevo. Lógico. Pedro Brayar Pocar, Casi como también. Lo diría como ex gobernador, lo dejamos ahí. Bien. Mauricio Macri. Un boludo interesante. La reta. Puff, más boludo. Juan Grabois. Buenas ideas, pero no para Argentina. En la Argentina de hoy, quizás más adelante. Y la última, Cristina Kirchner. Fue la dirigente que despertó mis intereses por la política en el discurso del 10 de diciembre del 2007. ¿Qué dijo? No me acuerdo un carajo. Pero fue el momento en que yo dije, parece interesante involucrarse en política. Bien, despertó tu interés. Sí. Bueno, eso concluye por mi lado las preguntas. Eh, quiero saber si querés dar algunas palabras de cierre. Sí. Me queda pendiente, te quedó pendiente algo. Venezuela. Uh -huh. Pero lo voy a decir simplemente que de las cosas de los venezolanos se tienen que ocupar los venezolanos. Yo no tengo capacidad de legitimar nada, lo tiene que hacer el Superior Tribunal de Justicia Venezolana, no yo. Y para terminar, simplemente decir que la política sigue siendo la alternativa a todas las problemáticas de los argentinos, que se puede construir más allá del loco del gobierno, que se puede construir políticas de Estado que favorezcan a los trabajadores como ya fue, que los días más felices son y serán peronistas. Peronistas en serio, peronistas que piensen en proyectos y alternativas que pongan en foco a los jóvenes, a la educación, al trabajador, a los jubilados. La alternativa sigue siendo la política y en Corrientes el año que viene el PJ y la oposición tiene que tratar de mirar más allá. Del sillón de Pedro Ferré. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Facundo Ríos en En La Mira. Yo soy José Barneche y esto es el programa. Este, por acá concluye el programa de hoy. Muchas gracias.